Con motivo del cumplimiento de los 201 años de las relaciones bilaterales entre la Argentina y Brasil, aquí en la sede de la Universidad Pedagógica Nacional se llevó adelante un coloquio referido a la lengua, la cultura, la transmisión y sus perspectivas. Estuvo presente el embajador brasilero en la Argentina, Julio Glintenick Vitelli, junto con el ex embajador Diego Velar, fueron recibidos por el titular de nuestra alta casa de estudios, Gabriel Antonio Rodríguez. Nosotros charlamos con todos ellos y esto nos decían. Sí, muy importante para nosotros el Instituto Guimarães Rosa, que es la dimensión cultural de Brasil acá. Ese convenio con la UNIPE puede abrir muchas puertas, desarrollar un sector de la relación bilateral que es fundamental, que es justamente la cooperación académica y la cooperación cultural. La integración de los pueblos es una cuestión, no de coyunturas, son cuestiones que se van estableciendo en el tiempo, que es justamente el modo en que trabajan los universitarios. Los universitarios trabajamos con el tiempo, en realidad construimos a partir de los tiempos, tenemos la paciencia necesaria para ir construyendo ese conocimiento. Bueno, yo celebro este acuerdo, espero que muchas otras universidades sigan este mismo camino, porque creo que es el camino central de la integración. Yo personalmente soy profesor en tres universidades y hoy mismo ya voy a estar proponiendo que esto tiene que ser imitado. Discúlpeme, señor rector, pero me parece que es un ejemplo a seguirlo sin lugar a dudas. Muy bien, a los tres, muchísimas gracias.